Una noche lluviosa, una mujer se encuentra con una madre y su hijo, quienes están escondiéndose de la lluvia como pueden, así que sintiendo un poco de pena, les dio algo de comer y los llevó hasta su casa, en donde podrán estar un poco más seguros, y lo que parecería ser un sueño para ellos dos, terminó volviéndose una pesadilla, porque esta mujer los encerró con un monstruo. Hoy en Popoki TV, Alquimia de Almas. Cuando parecía ser el final, un hombre que utiliza magia llegó para salvarlos, y ahí nos enteramos que esa criatura es un cambia almas y también es el hijo de la mujer, quien le estaba consiguiendo humanos para que absorba su energía y poder recuperar su estado normal. Pero esto no pasará más, porque el hechicero le dice que esta es una magia prohibida, y si los llegan a descubrir, ambos serán castigados con la muerte. Así que la mujer resignada se despide de su hijo, sin imaginarse que su humanidad ya estaba perdida, porque él comenzó a absorberle su energía sin que ella se diera cuenta, haciendo que el hechicero tenga que acabar súbitamente con los dos. Luego de deshacerse del cambia almas en un acantilado, el rey lo llama porque sabe de su pequeño experimento, solo que no lo va a castigar por esto. De hecho, quiere que use este tipo de magia con él, ya que tiene poco tiempo de vida a causa de su enfermedad. Aunque no se preocupen, él no desea ser inmortal, lo que quiere es tener un hijo para conservar su linaje, y como este es un secreto que nadie puede saber, el rey le pide al hechicero que le preste su cuerpo por 7 días, y como esta es una petición real, no puede negarse. Cuando el hechicero despierta, siente lo enfermo que está el rey, y lo primero que ve es una nota donde le había dejado escrito que él iba a tener un hijo con su esposa, Do Hua, y lo peor de todo es que le recalca que cuando ese bebé nazca, recuerde que será de él. 20 años después conocemos a Naxu, una cazadora de hechiceros que a pesar de que es muy poderosa con la magia y espada, en una pelea contra varios hombres sale bastante lastimada y en contra de su orgullo debe escapar. Lo malo es que esta herida es más grave de lo que ella pensaba y como prácticamente está rodeada no le queda más que hacer un intercambio de almas para salvar su vida. Y para hacer corto el cuento, tal parece que murió antes de lograr hacer el intercambio, porque en su cuerpo sí quedó la marca de cambiar almas, pero la mujer en la habitación está como si nada, y suponiendo que todo esto había terminado, se llevan el cuerpo a Songrim, una ciudad en donde entrenan los hechiceros más poderosos. Solo que antes de conocer más de esto, debo presentarte a Sang-uk, quien ha tenido 12 maestros, los cuales no quieren enseñarle porque su padre lo abandonó al nacer y selló su portal espiritual, dejándolo básicamente sin poderes. Y como lo hizo el mismísimo Sang-ang, el hechicero más poderoso de todos, no hay alguien que se oponga a su decisión, y por esta razón es que Uk decidió buscar a un maestro que no siga las reglas de Songrim, para que este pueda desbloquear su poder, y la única persona capaz de hacer algo como esto es Naxu, quien resulta ser que sí está viva, porque de alguna manera que no se entiende muy bien, su alma pasó al cuerpo de Mudok, una joven ciega con quien se había tropezado antes de hacer el intercambio, y lo bueno para ella es que al parecer gracias a la magia ha recuperado la vista. Lo malo es que este cuerpo es demasiado débil, tanto que ni siquiera puede escalar un puente. Como ves, este video me costó mucho hacerlo, así que te agradecería si comentas, dejas un like, te suscribes y compartes, o también puedes volverte miembro del canal si quieres. Sin más que decir, dejo de interrumpirte. La cosa es que el hombre que la tiene, la venderá a un lugar de entretenimiento para recuperar algo del dinero que le debían sus familiares, y esto para ella es más que perfecto, porque allí se reúnen las cuatro estaciones de Daejo. Así es como conocen a los cuatro herederos de las familias más poderosas, de la familia Jin, la primavera, Jin Cho-yeon, de la familia Park, el verano, Park Dang-ju, de la familia So, el otoño, So-yul, y de la familia Yang, el invierno, Yanuk. Y ya que estamos en presentaciones, te cuento por qué Naxu quiere acabar con ellos. Y es que hace un tiempo las cuatro familias destruyeron a la suya, en un ataque conjunto y planeado por Songrim. De ahora en adelante llamaré a Naxu Mudok para evitar confusiones.
Más tarde, en el lugar de entretenimiento, la descubren intentando robar, y en medio de su vida conoce a Hulk, quien de inmediato se interesa en ella. Incluso terminan teniendo una pelea bastante corta, y él, para ayudarla a escapar, le regala un talismán, causándole de nuevo un accidente con ese cuerpo tan débil. Lo interesante aquí es que este pequeño encuentro le sirvió a él para deducir que MODOK utiliza el Tansu, el mismo arte marcial que utilizaba la cazadora Naxu. Y mientras estaba pensando en eso, MODOK es atrapada tratando de vender el talismán, por lo que se la llevan a la casa de Hulk, en donde conoce a la señora Kim, quien le dice que ahora hace parte de la servidumbre de la casa, porque el amo Hulk la compró al bar, y esto ella lo acepta porque es el lugar perfecto para esconderse hasta que sus poderes regresen, comenzando de esta manera a obedecer todas las órdenes de Hulk, que son demasiadas, y en la noche tienen un pequeño malentendido, porque como Hulk tiene frío, le pide que le ayude a calentar la cama, pero no como te lo imaginas. A medianoche, MODOK le roba una placa espiritual, la cual sirve como llave para entrar a Soundgrim, porque sabe que ahí está su cuerpo junto con su espada, la cual le ayudará a recuperar sus poderes más rápido. Lo malo es que en ese momento estaban bajo ataque, y aunque esto pudo haber sido una distracción perfecta, no resultó bien, porque ellos estaban buscando el cuerpo y la espada de Naxu por órdenes del Danju. Pero esto lo veremos más tarde, porque ahora, gracias a que Hulk la siguió para saber cuáles son sus intenciones, logró salvarla de ser atrapada por Yul, y aquí nos enteramos que él no solo la reconoció por su técnica, sino porque la marca del cambio de almas está en sus ojos, así que le propone protegerla a cambio de que sea su maestra. Y antes de que ella acepte o rechace el trato, llega Ul y Dangu. Entonces deben fingir su rol de amo y sirvienta delante de los demás para evitar cualquier tipo de sospecha, y cuando ella ve a Yul lo reconoce, porque resulta ser que se conocían antes de que ella se convirtiera en la casa de hechiceros, y él había regalado un silbato para aves, el cual recuperó mientras estaban examinando el cuerpo en una habitación, la cual sirve para proteger las cosas, ya que únicamente se puede cerrar desde adentro. Continuando con lo que había pasado, como ellos dos son los únicos extraños en Soundgrim, los encierran en esa habitación, y Hulk le dice que la necesita para que desbloquee su portal, y gracias a un chantaje que le hace bastante raro, logra hacer que MODOK acepte ser su maestra, solo que primero necesita recuperar su espada para obtener su poder una vez más. Por otro lado, Park Jin, el líder de Soundgrim, junto al maestro Ho Yeon, para atrapar al traidor, utilizan una reliquia de la familia Jin, la cual tiene al espíritu del Jigu, una criatura que es capaz de detectar a los cambiantes de almas. Y cuando parecía que la iban a atrapar, Hulk la protege, y ella a su vez piensa en su bienestar, ya que ninguno de los dos quiere que algo malo le pase al otro. Por suerte, el verdadero traidor reacciona, y aunque intenta huir, lo atrapan. Debido al estrés y la falta de energía, se ha petrificado en un instante. Al poco tiempo pasan dos cosas. Primero, nos enteramos que Hulk y Cho-yeon estaban comprometidos, y la segunda es que la marca en los ojos de MODOK solo se puede ver si se acerca mucho a una persona. Y mientras que ellos estaban hablando de esto, llega el Jigook por MODOK, dejando a Hulk sin más opción que salir corriendo de ahí para romper la reliquia justo a tiempo para salvarla. Lo que obviamente no iba a pasar así como así. De hecho, Park Jin, bastante enfurecido, lo castiga por haber hecho esto. Y MODOK, al enterarse de que él sabía lo que iba a pasar, le agradece por haberle salvado la vida, y le dice que nunca le hará daño porque es la primera persona que se preocupa porque ella esté bien. A todas estas, la persona que ordenó robar el cuerpo de Naxu fue nada más y nada menos que Jin Mu, el asistente del rey y aprendiz directo de Yang Kang, quien ahora dice que atrapó a todos los cambiaalmas que ya están petrificados, o sea que ya no hay a quien interrogar. Aunque esto no es tan así, porque lo que pasó es que él traspasó todos los cuerpos de sus ayudantes a otros, tan solo para quedar bien delante del rey y pedirle ciertas recompensas, como deshacerse
del cuerpo de Naxu públicamente para acabar con los rumores de que ella es una cambia almas, además de que también quiere quedarse con su espada, algo que Ugg no dejará que pase. Después de todo, él es el heredero de la familia Yang, quien debe cuidar estos tesoros, así que a la mañana siguiente va por esa espada y la espada de su padre. Todo esto mientras que Mudok trata de contactar a su maestro con la placa que le robó a Ugg, y por suerte funcionó a medias, ya que a ella se la roban y gracias a eso acaban con la persona equivocada, demostrándole que ahora está sola para completar su venganza porque la persona que la estaba ayudando tan solo la estaba utilizando. Aquí hay que aclarar algo antes, y es que ella no sabía que Jinmu era su maestro, ya que él siempre mantenía su identidad en secreto. Al regresar a la casa, recibe la noticia de que Ugg recuperó su espada, y tal como lo pensaba, sus poderes estaban a punto de regresar, o eso parecía, porque la espada de un momento a otro la rechazó. E imaginándose que esta condición nunca se podría recuperar, tan solo le quedan dos opciones, vivir como Mudok o morir. Y por su orgullo decide acabar con todo yendo al lago en donde dejan a los cambia almas que ya están petrificados. Cuando Ugg se entera de lo que está pasando, se siente culpable y va rápidamente al lugar, mientras que Mudok, que ya estaba debajo del agua, logró sacar la espada utilizando su magia para salvar la vida, una escena que logró presenciar Ugg. Lo único es que este desgaste fue tan fuerte que se desmayó casi de inmediato. Al despertar entiende que fue gracias a la energía del lago que pudo sacar la espada, deduciendo que necesita a alguien con mucha energía para que la utilice en ella y de esta forma poder restaurar su poder. Y como no se lo puede pedir a algún maestro por obvias razones, decide utilizar a Ugg, pero antes necesita ponerlo a prueba, y si sobrevive, ella aceptará ser su maestra. Y es que le dio a beber una poción la cual lo matará en 6 horas, aunque descuiden esto lo hizo, porque necesita que los maestros de Songrim lo salven desbloqueando su portal, ya que con la energía interna él solo puede curarse fácilmente. Y a pesar de que se toman bastante tiempo, el maestro Yeon decide hacerlo. Al despertar va con Mudok, quien al pesar de estar mal herida por el castigo que le dieron, reacciona para llamarlo aprendiz. La cosa es que esto le hace recordar a Park Jim que cuando él nació, Yang Kang le advirtió que el destino de Ugg sería bueno solo si su portal está bloqueado, de lo contrario podría morir como lo dice en su profecía. Y esta preocupación aumenta porque resulta ser que el maestro Yeon, además de abrirle el portal, le dio un torrente de 10 años, algo así como una especie de poder acumulado. Regresando con los protas, ellos estaban estipulando su relación de aprendiz y maestra, la cual deberán mantener en secreto, y terminará cuando ella vuelva a ser Naxu, porque en ese momento ya no habrán motivos para que el uno dependa del otro, y Ugg al final hace un juramento en donde se compromete a proteger a su maestra. A la mañana siguiente Mudok le da una demostración de sus habilidades, a pesar de que este cuerpo es demasiado débil, y de paso esto le sirve para confirmar que su discípulo no tiene ningún tipo de habilidades. Lo bueno es que cuando estaba haciendo sus labores, se enteró de la energía extra que le colocaron, y confirma que es real, él tiene un torrente dentro, el cual tardaría muchísimo tiempo en formarse por sí solo. Ahora lo único que deben hacer es saber cómo controlarlo, y para esto deben investigar la técnica de respiración que utiliza el maestro Yeon, lo que no será algo fácil. Entonces ella va con Yul, que pertenece a la misma familia, y por un malentendido tiene que fingir estar enamorada de él para acercársele, haciendo que pasen por muchas cosas, desde quedarse encerrados en un baño hasta que ella en un momento de desesperación le confiesa su amor para distraerlo por un momento, pero al final él descubrió que su plan es tratar de ayudar a su amo y le advierte que no funcionará sin importar que aprenda la técnica de respiración, aunque al final termina enseñándosela porque Mudok tomó su silbato y ella se lo dará a cambio de que él la deje sentir su respiración. Todo esto termina con que Ugg logra despertar el torrente y una especie de celos al ver la cercanía que ella tuvo con Yul.
Al día siguiente entra en escena el príncipe heredero Gowon, quien también es discípulo de Jinmu, quien nos da la revelación más revelación de todas, y es que Jang-uk es el verdadero heredero al trono, porque su padre fue con quien el rey intercambió almas, y esto no es lo único, porque también nació bajo la estrella del rey, que profetiza su destino al nacer con un gran poder, por lo que Jang-gang tuvo que borrar los registros astrales para proteger su identidad. Y si te preguntas quién es el rey actual, bueno, pues es el hermano del que murió. Recuerda que él no tuvo herederos legítimos. Y como nadie sabe lo que está pasando con Uk, así se mantendrá, ya que si se llega a revelar este secreto, se consideraría una traición y podría estallar una guerra. Por esta razón, a pesar de que puede usar magia, Park Jin decide expulsarlo de Seongrim, y como perdió la placa espiritual y no quiere culpar a Mudok, recibe un castigo de 100 golpes. Al final Uk toma la espada de Naksu y la de su padre, marchándose del lugar. Y una vez estando en su casa, su temperatura comienza a aumentar, ya que los golpes aceleraron el flujo del torrente, haciendo que ahora tenga que pasar por un calor extremo y luego un frío que podría prácticamente congelarlo, lo que tiene que superar para que su cuerpo acepte este nuevo poder. Lo bueno es que esta agonía tan solo duró una noche, pero aún así no puede desenvainar la espada de su padre porque no sabe cómo manejar el torrente, y en ese momento llega el príncipe heredero a reclamar la espada para su maestro, algo que será difícil que Uk deje pasar. Entonces acuerdan pelear por ellas, y como obviamente el príncipe sabe que él no ha sido entrenado como es debido, le da una ventaja, la cual es que si logra hacerlo retroceder de cierta línea, le concederá la victoria. Historia de la pelea. Como obviamente iba a perder, Mudok interviene arrojándole agua sucia al príncipe, y de esta manera logra hacerlo retroceder dándole la victoria a su amo. Algo que no iba a pasar así como así, por lo que Gowon desenvaina una espada real para darle su castigo, solo que antes Uk interviene, y sin notarlo desenvainó la espada de su padre, ya que su poder surgió de golpe al querer proteger a su maestra, y esto a su vez atrajo a su instinto de pelea, por lo que comienza a atacar al príncipe. Lo bueno es que los otros tres líderes llegan para calmar las cosas, solo que no funcionan como ellos esperaban, porque esto el príncipe lo toma como un enfrentamiento, algo que los cinco saben que no puede pasar porque terminaría en una guerra. Por suerte Mudo reacciona arreglando todo, ofreciéndose a beber un poco del agua sucia que le arrojó al príncipe, y algunos también se le suman a su idea, haciéndole ver al príncipe que lo respetan y que todo fue un malentendido por la nueva fuerza de Uk, dejando todo en paz una vez más. Y antes de que se vaya, Mudo le entrega su espada, diciéndole que él ganó el combate, ya que de no haber sido por su ayuda, su amo habría perdido las dos, entonces no necesita regresar por algo tan insignificante como esto. Y de aquí lo único que vale la pena rescatar es que el príncipe se acerca un poco a ella, incluso le coloca un apodo. Luego de esto, Uk le agradece por haberle ayudado a desenvainar la espada de su padre, algo que toda su vida le han recriminado, por lo que ahora regresará a Seongrim, ya que Park Jin una vez le dijo que si lograba desenvainarla, lo aceptaría como discípulo de Seongrim para que pueda seguir los pasos de su padre. Y esto de cierta forma logra sorprender a todos los que están ahí, porque en muy poco tiempo logró dominar el torrente, haciendo que lo vean como un prodigio y lo reconozcan como el hijo de Yang Kang. Lo único extraño es que él tiene un brazalete y Park Jin le pide que se lo quite, haciendo que una vez más pierda el control y termine atacándolo. Esta reacción él ya se la esperaba, y de hecho lo planeaba para rechazarlo fácilmente, porque de qué sirve que pueda desenvainar la espada si no la puede controlar. Y digamos que su enojo empeora, porque Choyeon, tratando de resaltar sus habilidades, menciona la pelea que tuvo con el príncipe, haciendo que lo encierren por considerarlo un traidor a la nación.
Ya estando solos, él trata de convencerlo para que aprenda negocios o medicina, porque siempre fue un prodigio para todo lo que se propusiese, y de esta forma no va a tener que seguir los pasos de su padre, algo que Hug no acepta, porque solo desea tomar el lugar del líder de la familia y de esta forma demostrarle a todos que sí es el hijo de Yang Kang, porque conoce los rumores sobre la aventura que tuvo su madre y su nacimiento, algo que lamentablemente Park Jin le confirma, porque esto es real, su madre tuvo un amorío y de ahí nació él. Esto tú y yo sabemos que no es cierto del todo, porque ella fue engañada, ¿cómo iba a saber que ese no era su esposo? Esta afirmación lo deja bastante mal, porque no sabe qué pensar o qué hacer ahora, por lo que apenas ve a Mudok le dice que renuncie a ser su aprendiz y que mejor olvide todo lo que se propusieron, pero esto no pasará porque ella aprovecha una oportunidad que tiene sugiriendo que se haga un nuevo duelo con el príncipe para que sea limpiado su honor, algo que le gusta demasiado a Jin-Mu, quien sugiere que esta vez ninguna de las dos familias se haga responsable si algo malo le llega a pasar a uno de los dos, y es tanto su afán por este encuentro que a la mañana siguiente llega a Songrim para que se lleve a cabo esta pelea, dejando a Hug sin más opción que escapar con Mudok para salvar su vida, aunque esto solo logra posponer por 15 días el encuentro, y si Jan Hug no se presenta perderá la oportunidad de ser el líder de su familia, lo que le regresa una vez más el deseo de dominar su poder, y mientras llegan a donde van a entrenar, ella recuerda cuando su padre le enseñó su lugar de trabajo, en donde llevaban los registros de las constelaciones, y justo esa noche cuando iban de regreso a casa, fue cuando las cuatro familias la atacaron, y ella sobrevivió gracias a que una mujer la escondió y le dijo que no importa lo que vea o escuche, no vaya tras su padre. Luego de esto fue cuando digamos que conoció a Jin-Mu, quien la entrenó hasta convertirla en Naksu. Cuando llegan al lugar de entrenamiento, Mudok nota que su casa está reconstruida y al parecer alguien está viviendo allí, además de que pasa un susto bien grande porque un perro lo ataca, aunque este se calma cuando ve a Hug, quien lo envía a buscar a su amo. Al caer la noche llega el hombre que vive ahí, quien intenta acabar con Mudok porque su perro le advierte que ella es una cambia almas, y cuando estaba a punto de hacerlo se detiene al sentir su poder, algo que le llama bastante la atención porque poco después simplemente se desvanece, y en ese momento como es una amenaza, Hug despierta y comienza a atacarlo para defender a su maestra. En medio de la pelea, él reconoce la espada de Yang Kang, así que aclaran la situación ya que ninguno de los dos sería un peligro latente. Y curiosamente, en ese momento, Naksu tuvo un sueño con Mudok e intervino en la pelea emanando mucha energía. A la mañana siguiente, el hombre se presenta como el maestro Lee, siendo muy amable porque quiere tenerla más vigilada. Y aquí aprovecho para mencionarte que él hace unos días encarnó en alma del Jiwu en un perrito que había muerto hace relativamente poco, para que de esta manera sea más fácil identificar a los cambiaalmas. De esta forma es que comienzan a convivir los tres, y Mudok descubre que él domina el Ryusu y el Chisu, deduciendo que es el legendario maestro que domina su poder gracias al test de castidad, ya que al suprimir sus instintos básicos puede concentrarse muchísimo más tiempo durante todo su entrenamiento, y como Hug tomó una jarra de este té sin darse cuenta, el maestro Lee le pide que se convierta en su discípulo, pero esto no pasará porque estos métodos no son para él, y mientras todo esto estaba pasando con ellos, Park Jin estaba solicitando una revisión en la oficina de Jin-Mu porque un cambiaalmas en la ciudad atacó a un hombre que trabaja en este lugar, y mientras revisan la lista resulta ser que hay muchos trabajadores desaparecidos, por lo que quiere revisar la habitación secreta, y previniendo que ocultarían algo para no ser descubiertos, envía a Yul y a Dangu a vigilar afuera si llegan a sacar alguna evidencia. Lo malo es que fallan en su misión porque los guardias escapan y tiran la evidencia al río, además de que dejaron en la carreta la placa espiritual de Jungkook para disimular de lo que trataban de esconder.
hacer, y Jimmu, habiéndose liberado, le advierte a su súbdito que no vuelva a pasar algo como esto, pero la verdad es que planea deshacerse de él, solo que necesita a alguien más que lo tenga comunicado con la reina, a quien le hace llegar los extractores de almas, así que le dice a su asistente que busca a un eunuco para que le pase su alma y él sea su nueva conexión con la reina. Regresando con los protas, bueno, ellos están peleando porque Ox se acostumbró bastante a la vida en las montañas y olvidó por completo la promesa que le hizo a su maestra de ayudarla a recuperar sus poderes, lo que hace que sus caminos se separen por ahora, porque al poco tiempo el maestro Li lo hace cambiar de opinión, ya que dejar de entrenar sería un desperdicio para ese torrente que consiguió sin esfuerzo, y por otro lado Mudo, que estaba en la ciudad, fue a correr el rumor de que su amo se había vuelto muy fuerte para la pelea con el príncipe, y cuando ya estaba saliendo, los hombres de Jinmu intentan llevársela porque tienen las sospechas de que ella es Naxu, solo que descubren que ella no tiene la marca del cambio de almas, además de que justo en ese momento el príncipe iba pasando por ahí, entonces ella recuerda el apodo que le dio y comienza a suplicarle por su ayuda, y como él le tiene un gran aprecio, le regala un perfumador para que cuando se encuentre en peligro otra vez, todos sepan que ella tiene protección real. A todas estas, el cuerpo petrificado salió a flote, y por una manera que no vale la pena detallar, el maestro Li termina llevándoselo hasta Songrim, donde nos da una muestra de su increíble poder. Ahí descubrimos que él fue el maestro de Ho-Yeon, quien rápidamente hace que todos le muestren su respeto a alguien tan importante como él. Y una vez están hablando los tres, logran conectar todo lo que está pasando con los cambia almas y Jinmu, pero aún no pueden actuar, así que lo único que vale la pena rescatar de esta reunión es que el maestro Li fue aprendiz directo de So-Yeong, el fundador de Songrim, o sea que tiene más de 100 años, además de que ahí él descubrió que Mudok es Naxu, y ya que la mencionó a ella, aprovecho para contarte que estuvo hablando con Yul porque él fue a buscar a Uk, y de tanto que compartieron, ambos de cierta manera se la pasaron recordando esos momentos que pasaron juntos cuando eran niños, solo que el día que Yul se le iba a declarar, ella sin ninguna razón lo rechazó sin siquiera darle la oportunidad de decir algo, y ahora están tratando de recuperar el tiempo perdido, sin que el uno sepa que se trata del otro, y ella le enseña a cocinar, algo que la verdad no aporta mucho a la trama, solo lo menciono porque Uk se pone bastante celoso de esto al ver que su maestra está tomando a otro aprendiz. Ya cuando estaban por irse, le dicen a Uk que tomó la decisión correcta, porque podría morir en ese duelo contra el príncipe, y todos sus 12 maestros votaron a favor de quitarle el rango de líder, dándole una vez más justo en su orgullo, haciendo que cambie de opinión para comenzar a entrenar una vez más, y como ya queda poco tiempo, inician con algo más avanzado, el Tansu, su especialidad, la cual consiste en utilizar el poder para potenciar el agua. De esta manera pasaron varios días en su entrenamiento, hasta que el maestro Li le advierte que la presión que ejerce en su brazo es demasiada y de seguir así podría perderlo o incluso mucho peor. Lo bueno es que su maestra lo atiende y de cierta forma ellos dos comienzan a formar un lazo muy importante. O eso parecía. A todas estas, Yul, que ya estaba en Songrim, le cuenta a sus maestros que él conoció a Naxu ya hace varios años, por lo que llegan a la conclusión de que ella es la única sobreviviente del ataque que hicieron las cuatro familias. Y no es lo único, porque el príncipe descubre que el rey se está casando con más mujeres en busca de cumplir la profecía, la cual decía que el siguiente al trono tendría la energía de la estrella del rey, y como el príncipe heredero actual no es portador de esta energía, Jinmu le da a entender que hay alguien que puede tenerla y podría aparecer en cualquier momento para reclamar el trono. Por otro lado, como Cho-Yeon aún quiere a Uk, arma un plan con su madre para salvarlo, el cual consiste en que ellos dos se casen porque su familia, la familia Jin, tiene en su poder una tabla la cual les permite intervenir incluso en asuntos del mismísimo rey si así lo requieren, ya que son la única familia que puede proteger la cueva en donde están las reliquias que tienen atrapadas las energías de muchos espíritus. Y para los anillos de boda, piensan utilizar un jade muy especial, el jade de Jin Yan, el cual se dice que puede aumentar el amor entre ambas personas. Lo malo es que cuando ya iba de salida, algo pasa.
Los protas, por otro lado, al escuchar esta noticia del maestro Li, regresan porque de igual forma ya queda poco tiempo para el duelo y se separan para reunir información de lo que ha pasado en su ausencia. Por un lado, Mudok es llamada por el príncipe para pedirle que convenza a Uk de no regresar porque no quiere enemistarse con Songrim o la familia Yan si algo malo llegase a pasar, o si quiere regresar que lo haga, pero que se case con Cho Yeon para que puedan evitar pelear. Y también le dice que como de una forma u otra ella se quedará sin amo, le ofrece que le sirva, algo que Mudok rechaza de inmediato porque ella prefiere quedarse en la calle que servirle a cualquier otra persona. Unas palabras que lo dejan bastante molesto. Más tarde, como Yul está investigando lo de la placa, habla con Mudok, quien acepta habérsela robado, según ella porque quería comprar ropa bonita y salir a beber algo sin ningún problema al momento de ir a pagar. Y gracias a esta afirmación, el asistente de Jin Mu descubre que ella es Naksu, por lo que planea utilizarla para su plan de intercambiar cuerpos. Lo bueno es que cuando estuvo a punto de atraparla, vio a Cho Yeon por ahí, así que la utilizó para escapar de ellos disimuladamente. Y si te preguntas ella qué estaba haciendo por ahí, resulta ser que ahí es donde tenía que mandar a hacer los anillos. Solo que cuando se cayó, rompió el jade, y como no quiere que su madre la castigue por haber hecho esto, piensa culpar a Mudok. Cuando llega al palacio Jin, por alguna razón su energía choca con la de las reliquias. En la noche hacen que Ok vaya al palacio Jin, en donde están todos reunidos, porque resulta ser que sí culparon a Mudok de romper el jade, además de que también se lo había robado, y él, como es su amo, debe pagar por sus acciones, aunque la realidad es que ella está en la cueva de las reliquias, en donde es atrapada por un espejo. Ahora una pequeña pausa para explicar dos cosas. La primera, Mudok estaba allí porque resulta ser que encaró a Cho Yeon diciéndole que sabe que rompió el jade, pero de todas formas va a mantener su mentira porque quiere venderla a ella para alejarla de su futuro esposo. Lo segundo es que Guo Wang y Yul estaban ahí porque ambos tuvieron una visión con Mudok, quien actuaba como ellos lo querían, por lo que determinaron que esto fue falso, ya que la real siempre es muy irreverente. Y de esta manera los tres logran conseguir el permiso de la señora Jin para ir a investigar, encontrándose con una reliquia en forma de espejo. Entonces el príncipe y Yul salen para pedirle ayuda a la señora Jin, pero ella no hará nada para salvarlos, incluso piensa dejar encerrado a Wu, quien se quedó tratando de romper el espejo, y como no pudo porque su base no es tan sólida que digamos, decidió taparlo porque a fin de cuentas un espejo que no refleja no sirve para nada. De esta manera fue que logró conectar con Mudok, y gracias a que los dos entendieron que se tienen un gran afecto, el espejo comienza a reaccionar de una manera muy extraña, mientras que las demás reliquias del lugar dicen que la chica ciega es la piedra de hielo. Al final, la puerta se activa desde adentro y Ux saca a Mudok, dejando a todos asombrados por vencer a una reliquia tan poderosa como esta, en especial a Park Jin, que llegó allí para tratar de ayudar. Todo esto termina con que Cho Yeon acepta la culpa de lo que hizo, y como Mudok quedó bastante lastimada de los ojos por la luz del espejo, todos le muestran su afecto y preocupación hacia ella. Al día siguiente, cuando recupera la vista, habla con Uk, llegando a la conclusión de que ella se salvó sola porque recuperó su poder, así como había pasado en el lago, además de que estuvo mal hecho lo que él hizo, porque siendo su discípulo debió haber ofrecido su vida para salvarla. Entonces acuerdan que si uno está dispuesto a dar su vida, el otro también, para salvarse juntos o morir juntos. Jinmu, quien resultó ser el medio hermano de la señora Jin, le fue a ofrecer un trato a cambio de que ella cancele la boda con Uk, y es que él puede comprometerla con el príncipe, además de que también puede encontrar a Bu Yeong, su hija mayor, la cual está perdida. Así ella ganará en los dos frentes: primero tendrá una reina, y segundo, su hija mayor podrá convertirse en la líder de la familia, haciendo que ellos sean los más poderosos de todo el país.
Por otro lado, el asistente de Jinmu atrapa a Mudok y le dice que la dejará ir si entrega a Ugh, porque él ya sabe que ella perdió sus poderes, y como tiene clara su meta que es la venganza, decide hacerlo, aunque en el camino Ugh le entrega unos dijes que hizo con el jade, el que supuestamente ella había roto, en señal de sus dos relaciones, amo sirvienta y aprendiz estudiante, ya que ambos de las dos maneras deben protegerse como si fueran unos huevos. El gesto logra conmoverla, tanto así que confiesa que planea entregarlo para salvar su vida. Entonces ahora lo deja ahí y planea ir sola. Después de todo, él ya sabe su secreto, así que huir no es una opción. Pero esto no es así, porque ella quería saber primero si alguien más sabía que es Naksu. Y como hizo esperar tanto al ayudante, él se dio cuenta que todo esto es una trampa, dando inicio a una pelea entre ellos con la participación de Ugh llegando en último momento para salvar a su maestra. Ya cuando todo parecía estar perdido, Ugh lleva la pelea afuera para poder utilizar el Tansu con la lluvia, y su plan funcionó a la perfección porque prácticamente de un solo golpe, Ugh logró ganar. Lo malo es que se confiaron bastante y el ayudante utilizó el extractor de almas para hacer la alquimia con él, y como se formaron unas nubes bastante extrañas, todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y mientras estaban en la transición, la Mudok real aparece evitando que el alma de Ugh escape, haciendo que toda esta presión caiga sobre el ayudante, quien quedó con la marca de ser un cambia almas. Además, como estaba herido y esta situación lo puso bajo mucho estrés, su cuerpo comenzó a petrificarse de inmediato, y ya habiéndose acabado, decidió ganar algo de tiempo contando lo que le pasó al padre de Mudok, y es que él era un cambia almas también, y de esta manera le hizo entender el por qué la mujer que la escondió le dijo que no se dejara ver por su padre pasara lo que pasara, ya que él cuando perdió el control fue el que acabó con toda su familia, y por esto fue que las cuatro grandes y Songrim tuvieron que intervenir para detenerlo. Esta verdad hace que nuevamente bajen la guardia y él aproveche la oportunidad para escapar, porque necesita ir con la persona que tiene la piedra de hielo para estabilizar su condición, y como no pueden dejar que el secreto de Naksu se sepa, Ugh va tras él. Al poco tiempo llegan los refuerzos, pero como Mudok no se puede ver relacionada con un tema de cambio de almas, decide escapar de ahí a pesar de estar gravemente herida, solo que al final Yul termina atrapándola con la ayuda del Jiwoo, y como erróneamente la lastimó, siente un poco de pena y la cura de inmediato. A todas estas, Ugh seguía el ayudante para saber quién tenía la piedra de hielo, y de esta manera poder salvar a su maestra cuando ella perdiera el control, si es que algún día eso llegase a pasar, y accidentalmente en el proceso conoce a una mujer que piensa que la está siguiendo, y a pesar de que solucionan el malentendido, minutos después se vuelven a ver porque Ugh la salva del ayudante quien quería robar su energía. Y algo que se me había olvidado mencionarte es que las habilidades de Ugh ahora él las puede controlar por completo, luego de haber entrado en la alquimia que falló. Esta persecución termina frente al palacio de Jinmu, donde lo detienen porque bueno, es un cambia almas, y aunque él logra acabar con todos los guardias, Ugh pelea contra él y utiliza el Tansu para acabarlo. Todo esto, como pasó públicamente, genera el rumor de que Naksu está viva y ahora está protegiendo a la gente de los cambia almas. Y si te preguntas por qué se generó este rumor, bueno, resulta ser que Naksu era la única capaz de utilizar el Tansu. Y esta no es la única preocupación que tiene Jinmu, porque como hay cambia almas involucrados, Park Jing va a mostrarle su apoyo de una forma bastante irónica, ya que sabe que en ese palacio está ocurriendo algo. Al día siguiente, Ugh le dice a Mudok que ya sabe en dónde está la piedra de hielo, lo que le hace pensar que Jinmu podría ser el Dansu, o sea, su maestro. Y él, por otro lado, que estaba en una audiencia con la reina, llegan a la conclusión que tienen que deshacerse de la persona que utiliza el Tansu porque podría arruinar sus planes, los cuales son acabar con la familia Jin y con Songrim para conseguir de esta manera el control de todo el país.
De esta forma pasaron los días hasta que llegó el duelo entre Hugh y el príncipe, una batalla que ya parecía perdida antes de comenzar, de no ser porque Mudok había preparado algo para este momento, y es que colocó unas cuantas vasijas con agua en la habitación, solo que Jinmu había notado esto y se deshizo de ellas para evitar cualquier sorpresa en la pelea. Entonces Mudok, ingeniándoselas, le lanzó un poco de su sangre para que él pudiera utilizar el Tansu y ganar de esta manera. Una gran dicha que no duró mucho tiempo, ya que si un maestro lo ayudó sería considerado traición para Songrim, pero esto no fue así, ya que él argumenta que aprendió esto solo, gracias a que sus 12 maestros solo le habían dado la teoría, él tuvo que ponerlo en práctica, y esta historia es confirmada por el maestro Lee, quien asegura que lo vio entrenar día y noche, mientras que su asistente lo ayudaba como podía, y como ahora es un prodigio, las tres familias quieren hacerse cargo de su entrenamiento de hechicero, y gracias al consejo de su fiel sirviente, él termina aceptando ser parte de Songrim, al igual que lo hizo su padre, y más tarde dan inicio a la ceremonia que lo acredita como un aprendiz. Esto les da mucha nostalgia porque Hugh, gracias a su maestra, logró el objetivo que siempre se había planteado, el cual era que todos lo vieran como el hijo del gran Yang Kang, y mientras festejan este logro, la reina Jinmu deciden acelerar los planes, porque con Hugh de su lado ahora están en desventaja, así que para nivelar un poco la balanza utilizarán la piedra de hielo. Aquí debo hacer una pequeña explicación de qué es la piedra de hielo, ya que la he mencionado muchas veces, y es que hace 200 años ellos pasaron por una sequía que casi acaba con todos, por lo que los hechiceros que quedaban se unieron para hacer un ritual y atraer la lluvia, la cual luego se convirtió en granizo, y de todos los pedazos se encontraron con uno que pasó por los cuatro elementos, y al hacerlo expulsó un polvo negro que terminó convirtiéndose en el expulsor de almas, una magia capaz de regresar a los muertos a la vida, cambiar los cuerpos y sanar cualquier herida que se tenga, un poder que desató una guerra ya que todos querían controlarlo. Por suerte todo terminó cuando Seo Heung, el fundador de Songrim, logró destruir la piedra de hielo, o eso parecía, porque hace 10 años Jinmu la encontró utilizando a Bu Yeon, la hija perdida de la señora Jin. De hecho, gracias a él fue que ella desapareció, y esto nadie lo sabe, por esto va a utilizar esa oportunidad para infiltrar a alguien en esa familia. Regresando a la celebración, ahí pasaron varias cosas que mencionaré rápidamente. Primero, Dang-guk hace una broma con que Hugh quería ser el aprendiz de Naksu, entonces Pak Jin le advierte que esa clase de hechicería está prohibida, y si los llegan a atrapar aunque sea bromeando con esto, le cerrarán su flujo de energía y será desterrado por ser considerado un traidor a la nación. El maestro Lee, como dejó de tomar el té de castidad, comenzó a sentir cosas por la señora Kim. El príncipe llega mostrando que no está molesto por perder el encuentro, incluso lleva una bebida bastante exclusiva, y Mudok termina de cerrar la reconciliación de todos festejando el regalo del príncipe. Por último, pero no menos importante, aparece una chica que finge ser ciega para poder robar, y está buscando a Mudok porque solían ser buenas amigas. Lo importante aquí es que ella tiene un pañuelo que tiene el sello de la familia Jin, y dice que este le pertenece a la ingenua de Mudok, o sea que ella vendría siendo la hija perdida de la familia Jin. Al terminar la fiesta, todos van a Songrim, en donde no dejan entrar a Mudok, porque como Hugh ahora hace parte de ellos, los sirvientes del lugar le van a servir a él, por lo tanto no necesita a nadie más. Y para colmo, él no podrá salir de ahí hasta que termine el entrenamiento básico. Y aunque Julie y Dang-gun sienten un poco de pena por ella, no hay nada que puedan hacer, ya que el mismo Songrim es quien la está rechazando. De esta manera, el camino de nuestros protagonistas se separa. A la mañana siguiente, Hugh descubre que la persona que lo estuvo cuidando toda la noche fue Geo Junok, la nieta del maestro Jeong, quien había quedado enamorada de él desde esa noche en que le salvó la vida, y está ahí porque ya tiene la edad para conocer a los pretendientes que su abuelo le consiguió, que vendrían siendo nada más y nada menos que los tres futuros líderes, y ya nos podremos imaginar a quién escogerá ella. Y mientras están hablando, Hugh le dice que no puede contar cómo fue que se conocieron, porque esto lo metería en bastantes problemas, y ya con un secreto en común formalizan su amistad.
Más tarde, al ver que Modok no está ahí, va a hablar con el maestro Park Jin, y cuando él explica la situación, decide aceptar las reglas, ya que si sigue insistiendo, eso haría que el interés de todos aumente sobre ella, y no pueden permitirse eso hasta que los dos logren su objetivo. Lo único que lo reconforta es que la señora Kim le promete que cuidará de ella. Después de todo, ha estado trabajando muy duro por su amo y por fin podrá descansar como es debido. Si te preguntas cómo es que la señora Kim puede entrar aquí, es porque ella es amiga de Park Jin, así que no tiene ningún problema con entrar o salir del lugar. La cosa es que cuando ya está en la casa, lo primero que hace es preguntarle a Modok si conoce a la persona que ama a Uk, porque a pesar de que hablaron de eso, él no le dijo el nombre, tan solo que la veía como un huevo de ave porque él es el único apoyo que tiene. O sea que él está enamorado de Modok, y esto ella lo entiende porque han pasado por muchas cosas desde el día que se conocieron, y estos pensamientos casi la confunden. Digo casi porque entiende que lo que siente es culpa de todo lo que han pasado, y al final todo terminará cuando ambos cumplan sus objetivos. Y mientras que Uk estaba tratando de leer un libro en blanco como parte de su entrenamiento, Yul estaba tratando de acercarse a Modok, manipulando ciertas circunstancias para tener una cita con ella. Solo que esto no sale como él se lo esperaba, porque ella solo se preocupa por Uk y piensa en Uk mientras está con él. Al terminar la cita, Modok se cruza con la ladrona que estaba siendo seguida por unos hombres, y cuando la alcanzan, ella finge ser ciega nuevamente para evitar que se la lleven, y como Yul estaba pasando por ahí, decide ayudarla, demostrándonos por qué es el aprendiz número uno de Sungrim, aunque al final esto no sirvió para nada, porque sí se la llevan. A todas estas, Modok vio que necesitan sirvientes en Sungrim y usará esto para estar junto a Uk nuevamente, ya que según ella tiene que asegurarse que él no olvide su promesa de ayudarle a recuperar sus poderes. O eso es lo que quiere pensar, porque apenas escucha que Uk escapó y está en la mansión, corre para tratar de verlo aunque sea un momento, y sí lo logra, pero cuando él ya iba de camino a Sungrim, entonces lo único que le alcanza a contar es que va a hacer las pruebas para entrar allí también, y le entrega algunos dulces que le había comprado porque sabe que a él le gustan demasiado. Y a pesar de que fue tan solo un vistazo corto, esta noticia evidentemente alegra a los dos. Más tarde, Uk, mientras trataba de leer el libro, recibe la visita del maestro Lee, quien le da unos cuantos consejos para que logre hacerlo lo más rápido posible. Y es que este no es un libro de poesía como tal, es una carta de amor escrita por el mismísimo Seo-hyeong para su amada, quien era ciega, haciéndole entender que hay una forma más práctica de leerlo, porque con su nivel actual tardaría todo un año en poder hacerlo. Y es que de hecho esto fue por lo que Park Jin le puso esta prueba tan difícil desde un inicio, ya que en realidad no quiere entrenarlo, tan solo desea tenerlo bajo control para que su poder no salga a la luz. Días después comienza el examen para los sirvientes de Sungrim, algo que preocupa bastante al príncipe, Julia Dangu, cuando se enteran que Modok está en esa lista, porque utilizan sus influencias para conseguir el examen escrito, y la verdad es que está muy difícil, incluso a los tres les cuesta mucho trabajo poderlo solucionar, y cuando lo terminan, gracias a la ayuda de un eunuco, piensan en hacerle llegar estas respuestas, por lo que el príncipe utiliza su lugar para hacerlo de una forma, digamos que disimulada, aunque lo hizo delante de todo el mundo. De esta manera logra pasar a la siguiente ronda, la cual es una prueba bastante fácil para ella. Después de todo, duró mucho tiempo sirviéndole a Yanuk, el más consentido de los cuatro futuros líderes, llegando así hasta la prueba final, la cual consiste en conseguir agua en un pozo que está a 2 kilómetros de distancia. Y mientras hace esto, vemos que Uk por fin logró leer el libro, descubriendo que Sol Ram era la enamorada de Seo-hyeong, y como ya terminó su entrenamiento básico que era este, llega justo a tiempo para ver a Modok aprobar la última prueba, convirtiéndose en la quinta sirviente que recibirán este año.
Al caer la noche, mientras están hablando, Hugh le dice que entendió su carta, que era en donde estaban escondidos los dulces, aunque en realidad no era una carta como tal, solo era el volante del concurso, y él lo tomó de esta manera porque significaba que Mudok haría lo que fuese para estar con él, y él también está dispuesto a hacer lo mismo, lo que genera un ambiente muy especial entre ellos, ya que entendió que las cartas no solo son palabras, sino acciones que hacemos por las personas que queremos. Algo que Mudok inconscientemente notó y de esta manera acepta que se enamoró de él, pero no se lo dice, ya que ella prefiere esconder esa debilidad para poder cumplir su objetivo. Por un tiempo hay varias cosas románticas que diré rápido para ir a la trama principal. El maestro Lee se enamora de la señora Kim, Dang-gu se enamora de Cho-yeon y como la trata bastante bien, parece que ella también comienza a sentir cosas por él. Yul está bastante confundido porque no sabe si Mudok está enamorado de él o no, ya que su comportamiento es bastante raro. Entonces, para salir de la duda, va a hablar con ella y le dice que siempre amó a Naksu y nunca se lo pudo decir porque se presentaron varias cosas, algo que viene lamentando hasta el día de hoy. Unas palabras que le hacen entender a Mudok que él aún siente algo por ella. Y como Dang-gu es bien chismoso, le dice a Hugh que Mudok entró a Seongrim solo para estar cerca de Yul, y al parecer logró su objetivo, porque desde hace unos cuantos días se viene enterando que ellos han estado en varias citas así como ahora, haciendo que Hugh piense que por eso ella lo rechazó, y como es bien celoso, comienza a desobedecer todas las recomendaciones que su maestra le da para comenzar a mejorar su poder. Sí, es un poco tóxico quien lo viera. Y como estarán así un rato, te cuento que Park Jin va a hablar con la señora Jin, y ahí nos enteramos que Bu Yeong nació gracias a la ayuda de Yang Kang, quien en ese momento había utilizado la piedra de hielo para tratar de ayudarla. ¿Y recuerdan a la ladrona que fingía ser ciega? Bueno, resulta ser que Jin Mu estaba reuniendo a todas las mujeres ciegas de la ciudad para comenzar su plan, y que creen, ella fue la seleccionada por ser la más parecida al retrato, pero descubren que puede ver, algo que arruina sus planes, aunque ella, para salvar su vida, decide hacer lo que él le pida, suponiendo que la utilizará para lograr algún plan, por lo que Jin Mu la somete a una prueba bastante difícil a ver si puede mantener su papel de ciega. De regreso con Hugh, la señora Kim logró levantarle el ánimo, recordándole que debe cumplir su objetivo, el cual es superar a su padre para ser reconocido por él, por lo que debe comenzar a entrenar de inmediato. Lo malo es que Mudok no sabía esto y nuevamente utilizó al príncipe para presionar a Hugh. Entonces, cuando él regresa a Seongrim, todos los aprendices están en la sala esperando para pelear contra él, y como estaba desprevenido perdió el primer encuentro fácilmente. Ya luego le explican que Mudok apostó el jade que él le dio porque cree que su amo puede ganar un encuentro de 10 al menos, y como Hugh no quiere que el príncipe se lo quede, no le queda de otra que comenzar a esforzarse para recuperarlo, solo que si lo hace es para quitárselo a él, porque no sabe si vale la pena devolvérselo a Mudok, y es que desde su punto de vista tiene toda la razón, porque así ella solo lo vea como un aprendiz, fue un regalo que le dio desde el corazón, y ella lo apostó como si no importara. Una tarde, mientras que el maestro Lee y Park Jin estaban hablando, entienden que hay alguien que está utilizando la piedra de hielo para su beneficio, aunque aclaran que la parte malvada de todo esto es el expulsor de almas que genera la piedra mientras pasa por sus estados. Y están en lo correcto, porque Jin Mu está reuniendo a todo un ejército de hechiceros con la promesa de hacerlos inmortales. Y aprovecho para contarte que el esposo de la señora Jin está en esta organización de hechiceros. Y de paso, gracias al maestro Lee, conocemos más sobre la profecía del heredero nacido bajo la estrella del rey, el cual acabará con el poder del extractor de almas, y como él sabe que es Hugh, por eso se empeña en quererlo entrenar tanto, ya que debe estar listo cuando la situación lo amerite, porque si no es él, la piedra de hielo no podrá ser destruida.
7 días después, vemos que Hook sigue perdiendo todas las peleas sin importar lo que utilice, lo que logra confirmar ante los ojos de todos que logró vencer al príncipe heredero tan solo por sorprenderlo al utilizar el Tansu. Ya como vamos un rato muy serios, vamos a comenzar con el chipeo más importante en toda esta temporada, cuando el príncipe sin querer activa el poder del Jade, haciendo que él y Hook se les acelere el corazón y sigan las indicaciones pensando que se encontrarían con la persona que aman. Lo más chistoso de todo es que como que lo duda en un momento, pero bueno. Ya hablando de algo más serio, Hook se entera que utilizaron a Naxu para acabar con los hechiceros que perdían el control cuando cambiaban de almas y le hacían pensar que esto era parte de su venganza. Y al final, como se volvió tan poderosa, decidieron enviarla a pelear contra Songrim sabiendo que ella moriría. Y esto le hace pensar que ella toda su vida fue utilizada y aislada de cualquier muestra de afecto, tan solo para que un hombre lograra sus objetivos personales. Y a pesar de que decide no contarle esto, sí considera en demostrarle su aprecio nuevamente. Regresando con los cambia almas, Park Jim ideó todo un plan para poder descubrir a un hechicero que está utilizando la alquimia de almas. Y esto funcionó porque apenas en el primer ataque, el hombre se petrificó delante de todos. Y como el plan salió tan bien, Jinmu, sintiéndose atrapado, le ordenó a sus hombres que acabaran con él de inmediato. Ya saben, para que en Songrim no lo hagan hablar y termine delatándolo. Lo bueno para ellos es que su plan no resultó, porque a pesar de que el hombre terminó bastante herido, logran llevárselo y salvarle la vida para tratar de revivirlo y así poderle sacar la información sin ningún tipo de interrupción. Por otro lado, la reina estaba siendo chantajeada por su ayudante que quiere un cuerpo nuevo y le dice que si no se lo dan rápido, él confesará que ella es la chamana Choi, algo que obviamente a ella no le gusta para nada y no lo deja pasar porque de inmediato va con Jinmu dándole la orden para que acabe con él, ya que alguien que se revela una vez lo seguirá haciendo y pondrá en riesgo toda su operación. Lo malo para él es que el ayudante escapa antes de que logre petrificar por completo, y esto coincide con la visita de Hook y Mudo, quienes fueron a llevarle unos dulces de parte de la señora Kim porque ellos son viejos amigos, y en la mañana pasó algo que la hizo recordar cuando Yang Kang no le dejaba comer de los dulces que ella hacía. Pero bueno, el caso es que los atrapan cuando intentaban huir porque el cambia almas pasó justo frente a ellos. Y en una corta pelea, él logra encerrar a Hook en una barrera mental para hacer que así el cambia almas salga prometiéndole que le daría este cuerpo. Y a Mudo como alimento para que no pierda el control tan rápido nuevamente. Un plan que casi funciona de no ser porque Jinmu se va del lugar para que el ayudante confíe en él, lo que le da la oportunidad perfecta a Hook para romper la barrera e ir a ayudar a su maestra. Solo que en el momento en que lo iba a hacer, se llevó una sorpresa bastante grande porque es Mudok quien se está alimentando de la energía del ayudante. Esta situación los preocupa bastante ya que no había ocurrido y les hace pensar que puede empezar a perder el control y terminar petrificada como todos los cambia almas. Entonces Hook, para demostrarle que ella está bien y que confía en ella, la abraza para probar que no va a robar el alma de nadie más. Y en medio de ese abrazo, como ella es hija de un mago de las constelaciones, activa el cielo raso haciendo que todos noten su presencia en el lugar, y como saben que ellos no pueden con Jinmu o con cualquier otro de los soldados que sí esté entrenado, Hook decide utilizar el poder del amor para pedir refuerzos, y no es el único porque todos se percatan de lo que está ocurriendo allí gracias a la formación de las nubes y que cayó un rayo dañando el pilar de las constelaciones, por lo que Hook engaña a Jinmu diciéndole que escondió el jade en el cuerpo del ayudante y ahora el príncipe encontrará el cuerpo del cambia almas. Un plan que funcionó porque cuando él regresa ya le estaban contando todo al príncipe heredero. Al final, cuando ya todos están frente a frente y con toda la información que necesitan, Jinmu es salvado porque se adelantó la reina, quien utilizó la piedra de hielo para revivir al ayudante. Y aquí uno diría que ellos irían a pelear por la verdad, pero no fue así porque ahora saben quién
tiene la piedra y aceptan la culpa de todo lo que pasó, incluso de haber dañado el pilar, un objeto muy importante porque es el que utilizan para grabar las constelaciones. Todo esto despierta muchas sospechas en el príncipe, porque hay cosas que no encajan en su versión, y lo más importante, Uuk no utilizaría una forma tan vergonzosa para llamarlo. Y no es lo único, porque si se supone que estaban diciendo que Uuk y Mudok eran los intrusos, porque estaban desarmados y Jinmu, su maestro, sí tenía su espada. Por otro lado, el ayudante se sentía más fuerte que nunca, porque tenía el poder de la piedra de hielo, una sensación que no le dura mucho tiempo porque la reina se la quita, ya que no desperdiciaría algo tan importante dándoselo a él. Al día siguiente, Uuk va a pescar con el maestro Lee el legendario pez dorado de Jiyeon Cheon-dong como parte de su entrenamiento, ya que esto le ayudará a controlar su energía, porque no es un pez como tal, es más la manifestación de energía que genera un pez dorado. Y de esta forma pasan varios días, donde Jinmu comienza a preparar a Zoe, agregándole ciertos detalles a su cuerpo que nos confirman que Mudok es la hija real de la señora Jin, y Julie y Dangu comenzaron con la reparación del pilar al mismo tiempo que la señora Kim preparaba un funeral para Choyun y Chuyeong, o sea Naksu y su padre, quienes murieron injustamente hace ya mucho tiempo, y hace esto porque quiere que sus espíritus estén en paz y no intervengan con el futuro de su amo Uuk, una acción que conmueve muchísimo a Mudok porque al fin pudo despedirse de su padre como es debido. Poco después llega la última oportunidad de Uuk para recuperar el jade, solo que ahora hay más presión porque Mudok se ofreció como recompensa al ganador de esta pelea, y para sorpresa de todos, esta vez el retador es Yul, y eso se debe a que él siente culpa por haberla abandonado hace tanto tiempo, sellando su destino en una vida solitaria llena de rencor, y no dejará que esto vuelva a pasar, ya que dentro de muy poco terminará su entrenamiento y debe regresar a la fortaleza para tomar el lugar de su padre, y planea llevársela con él, como debió haberlo hecho hace tanto tiempo. Así que esta será una pelea en donde ambos están jugando el corazón, y si te preguntas cómo fue que Mudok terminó apostando su vida, fue porque el príncipe descubrió que lo estaba utilizando, ya que en una conversación descubrió que el jade a ella no le importa, porque lo que siente por Uuk no necesita de algo material para existir. Entonces él, muy molesto, le dijo que apostara algo que sin importara, llegando a lo que estamos viendo hasta ahora, porque sin importar lo que sientan, de nada vale si están lejos el uno del otro. Y cuando Yul escuchó que ella sería el premio al vencedor, decidió retar a Uuk. A medida que avanzando la pelea, todos notan que Uuk ha logrado dominar las 9 técnicas que utilizaron sus rivales anteriores, además del Chisu, o sea que ya puede controlar la energía del ambiente para convertirla en agua. Lo malo es que con todo y esto, sigue perdiendo el combate porque Yul es el discípulo número 1 de allí, pero de igual forma deja a todos bastante sorprendidos, en especial a Park Jim, porque hace poco tuvo una conversación con el maestro Lee, quien estaba vigilando a Uuk para saber si sería su salvador o el aniquilador, ya saben, por la profecía. Retomando un poco la parte romántica, Uuk piensa que Mudok está a gusto con su nuevo amo, porque sigue pensando que ella ama a Yul, generando un pequeño triángulo amoroso, y este no es el único, porque la señora Kim también está en las mismas con Park Jim y el maestro Lee, solo que aquí las cosas están mucho peor, porque los dos piensan cosas muy diferentes sobre ella. El príncipe nuevamente quedó mal por culpa de Mudok, quien recuperó el jade mostrándole que sí era valioso para ella, solo que fue un enojo pasajero, porque momentos después él la defiende cuando la estaban molestando, mostrándole que aún le tiene un gran aprecio. Y ya cuando Mudok se marchó para mostrarle a Uuk que recuperó el jade, malinterpretó lo que estaba pasando con Yun, poniéndose bastante celosa, tanto que inclusive le reclama de una forma bastante extraña, y él, entendiendo lo que estaba pasando, en medio de la discusión aclara lo que siente. Entonces al final ella decide mostrarle que sí recuperó el jade que aprecia mucho porque él se lo dio. Choyeon, por otro lado, estaba bastante triste porque su madre solo se preocupa por su hermana perdida. Lo bueno es que su padre volvió luego de estarla buscando durante mucho tiempo y ahora puede pasar un poco de tiempo con su preciada hija.
O eso es lo que ella cree, porque la realidad es que quería conseguir un poco de su sangre para terminar la transformación de Zoe, a quien le estaban enseñando lo que pasaría si llega a desobedecer. Y de esta manera comienzan a acabar con todos los cabos sueltos, o sea, las personas que conocen a Zoe. Y por casualidad, Parjin descubre que Mudok supuestamente fingía ser ciega para robar, y en una de esas fue que conoció a Auk, quien la cogió luego de que le había robado un dije. Y si te estás preguntando cómo es que sabe esto, bueno, resulta ser que un hombre la conoció, y como él la estaba investigando, dio con esta historia, lo que le confirma la teoría de por qué ella ahora es tan leal con Auk, ya que la sacó de esa vida tan mala. Al terminar la reunión, Mudok habla con el hombre, quien le advierte que Zoe está por ahí y la está buscando, y le recomienda que se aleje de ella para que deje esa vida que tenían, ya que ha logrado cambiar, lo que de cierta forma le levanta varias sospechas. Entonces va a investigar, descubriendo que Uk había preparado todo por si algo así llegase a pasar cuando él no estuviera, y como ella no sabe quién es la tal Zoe, va a hablar con el hombre para que le dé más detalles de cómo luce, solo que cuando llega a la habitación, él ya había muerto. Una situación que preocupa bastante a Park Jin, quien la estaba siguiendo para saber si estaba tramando algo con él. Y bueno, esto le hizo entender que ella fue hasta allí para silenciar al hombre. Por otro lado, el maestro Lee, junto con Uk, Jul y Dangu, estaban en el Palacio Real buscando a los cambiaalmas, y en la audiencia con el rey nos dan la revelación más revelación de todas, y es que el maestro Lee es un cambiaalmas que puede detectar a otros seres que sean igual que él. Una declaración que deja a la reina bastante nerviosa, aunque descuiden, él no es malvado ni se petrificará. Lo que pasa es que él estaba meditando y el maestro Jeon lo vio y le hizo un funeral pensando que había muerto, y tuvo que entrar en el primer cuerpo que encontró, que era el de un huérfano que había muerto hace poco, dándonos otra explicación más, porque él se ve tan joven si tiene más de 100 años. Bueno, ya volviendo a lo interesante, él llevó al perrito con el espíritu del Jiwoo, insinuándole a la reina que sabe lo que ella es y la va a delatar delante del mismísimo rey. Solo que antes de que esto pasara, ella reacciona diciendo que sería una ofensa para el rey darle un perro mugroso, confirmándole al maestro Lee que ella tiene algo que ocultar. De hecho, ella misma le solicitó a Jinmu que interviniera para sacarlos de aquí, y obviamente él lo hace porque esto pondría todo en riesgo. Por lo que Uk debe defender al perrito que estaba fuera del palacio, mientras que Maestro Lin trataba de convencer al rey para que cambiara de opinión, ya que tener cambialmas en el palacio sería bastante riesgoso para él. Y como Jinmu se excedió con el maestro, él le muestra por qué todos en Songrim le tienen miedo y lo respetan. De esta manera logró conseguir que el rey le prestara atención, ya que según sus deducciones la piedra de hielo se formó nuevamente y el heredero nacido bajo la estrella del rey llegará para mantener el equilibrio, como debe ser, porque la piedra siempre lleva guerras, así como pasó antes volverá a pasar, debido a que todos quieren utilizar este poder para su beneficio. Y al final se marchan sin exponer a la reina, pero confirmando lo que él necesitaba. Antes de salir del palacio, el príncipe los manda a llamar porque él sí está preocupado por el tema de los cambiaalmas, en especial desde que escuchó el rumor de que Naxxus sigue con vida. Y hablando de ella, Mudok logró escapar porque hay varios en el bar, y como ella necesitaba probar su inocencia, va con la señora Kim a pedirle su ayuda, porque sabe que Zoe es la responsable de esto, solo que no le ha visto la cara y es muy difícil encontrar a alguien que no conoce, así que su mejor opción es ir con Choyeon, ya que ellas se vieron cuando estaban en el pasillo y tuvieron una plática bastante larga. Ya para hacer corto el cuento, luego de un largo chantaje, ella acepta ayudarla. Y como unos guardias también murieron, relacionan todo con la tal Zoe, demostrando la inocencia de Mudok. Solo que Park Jin aún tiene más dudas sobre ellos dos, y para estar seguro de las respuestas, habla con Uk y Mudok por separado, para saber cuál es el secreto que ocultan. Y lo único privado que pueden decir que no los metería en problemas es que están enamorados, pues lo hacen. Y ya cuando los liberan y aprovechando que están en plan romántico, Uk le dice que está dispuesto a morir por el amor que le tiene. Y aunque casi arruina el momento, Mudok le dice casi lo mismo. Te miraré como si un perro te hubiera orinado.
Dije casi porque tienen que guardar las apariencias. Esa frase le hace recordar que el maestro Lin sabe que ella es Naxu, y él en ese momento está teniendo una discusión con la familia Jin, quienes están reclamando al Jigu porque pertenece a las reliquias que ellos deben proteger. Y en eso el Jigu ataca a Choyeon porque reconoce que ella estaba tratando con hechicería, dejando a la señora Jin sin más opción que atacarlo para defender a su hija. Lo bueno es que no pasa nada grave porque ella acepta que sí utilizó esa magia, pero fue por algo muy inocente ya que tan solo quería enamorar a alguien. Y de paso aquí todos se enteran que ella está en una relación con Dangu, lo que arruina los planes de su madre porque ella debía casarse con el príncipe como ya lo habían hablado. Y aprovechando que estamos hablando de la familia real, la reina Jin Moon lograron convencer al rey que Songrim quiere destronarlo, algo que Park Jin ya se estaba imaginando, y la única solución que se le ocurre es enviar a sus hombres a buscar a Yang Kang porque es el único que puede poner orden en una crisis como esta. Lo malo es que nadie sabe su paradero porque él lleva vagando sin rumbo desde que Ugh nació, así que el maestro Lin personalmente irá a buscarlo, y como regalo le deja a Ugh la espada de Naxu como advertencia de que si ella vuelve a utilizarla como antes, ambos morirán por su mano. Entonces Ugh le dice que si algo como eso llegase a pasar, él será la primera persona con quien ella utilice su espada, por ser el responsable de haber liberado a la cazadora Naxu. Al pasar de los días pasan varias cosas. Yul ya conoce el secreto de Mudok. El príncipe nota que el asistente que acusaron de ser un cambiaalmas desapareció de la guardia de la reina. Y Ugh y Mudok recuerdan que el asistente dijo que tenía que buscar a la chamana Choi, dando inicio a sus sospechas de que la reina es una cambiaalmas también. Y bueno, es que no son los únicos, todos lo creen, pero tienen que probarlo primero, porque hay muchas cosas que indican que la reina real sigue con vida. Y casualmente Jin Mu y la reina se imaginan esto, por lo que van a empezar a planear el deceso de ella, para que la chamana pueda cambiar su alma con la hija de la señora Jin, bueno, la supuesta hija, a quien ya le están dando su lugar en la organización como la líder. De esta manera, Ugh se pone en acción antes de que algo ocurra, y va a una aldea de chamanes para buscar información sobre la chamana Choi, y allí se encuentra el príncipe, quien está buscando información sobre el ex asistente de la reina, ya que se decía que él venía mucho a este lugar, y los dos terminan colaborando para buscar juntos, y en lo que encuentran algo te cuento lo que está pasando con los demás. Primero, Zoe descubrió que Mudok es la hija real de la familia Jin, porque reconoció el pañuelo que ella le había robado hace tanto tiempo. Choyeon y Dangun decidieron formalizar su relación y se quedarán un tiempo en la casa de Ugh, y en esas Choyeon por accidente vio la cicatriz que Mudok tiene en un brazo. Sin embargo, a esto no le da importancia, ya saben, así es como cuando se enamora la gente, o eso me han contado, yo no sé. Regresando con el chipeo más grande de toda la serie, un chamán les dice que ve algo muy interesante entre ellos, aunque luego de callarlo van directo al grano. Resulta ser que hace 20 años la chamana Choi era muy famosa por sus maldiciones y maleficios, una magia que está prohibida, por lo que Songrim fue a erradicar todo ese tipo de hechicería, y en un descuido ella sola fue la que terminó con todo. El único detalle aquí es que ella tenía un hermano menor que se escondió cuando todo esto pasó, y al final terminó bastante bien para él porque se casó con una mujer de una familia muy poderosa, y esto explica por qué el esposo de la señora Jin está involucrado en todo esto, porque quiere ayudar a su hermana. Más tarde, cuando Mudok ayudaba a Choyeon a recoger sus cosas de la mansión, accidentalmente ayudaron a Zoe a pasar la prueba, la cual era abrir la puerta que guardaba los tesoros, ya que esto solo se puede hacer si se tiene la sangre de la familia Jin heredada por una mujer. Y esta era la confirmación que necesitaba la señora Jin para comprobar que su hija por fin regresó a casa. A todas estas, Ugh y el príncipe notaron que lo seguían y se dividieron para saber a cuál de los dos están siguiendo. Y resultó ser que este hombre era Yang Kang, solo que Ugh no lo reconoció porque nunca vio una pintura de su padre, aunque él sí lo hizo. Y le dicen que deje de buscar a las personas que practican este tipo de brujería, ya que la gente podría malinterpretar que un hechicero de Songrim esté interesado en este tema, además de que podría perderse en medio de su búsqueda si se llega a obsesionar con esto, y le pregunta que si quiere seguir los pasos de su padre al verlo con la espada, lo que es incorrecto, porque Ugh sí quiere ocupar el lugar del líder
líder de su familia al igual que lo hizo su padre, pero no es por él, sino lo está haciendo por el honor de su madre, ya que todos creen que él nació de una aventura que ella tuvo, y él al demostrar que tiene el talento de Yang Kang va a desechar todos esos rumores, salvando la reputación de su madre, quien es la persona que ha sufrido más con todo esto. De regreso a la ciudad, él tiene un reencuentro muy romántico con Mudok, el cual no dura mucho porque se ponen a hablar del regreso de Bu Yeong, y gracias a que Yu le dio el paraguas que Mudok le había comprado, descubren que ella es la tal Soy, y mientras todos piensan en qué hacer con ella, Soy comienza a pensar en qué hacer para deshacerse de Mudok, ya que esto sería un gran peligro para ella. Y bueno, la verdad, aquí ya todo el mundo comenzó a sospechar de todo el mundo, porque la señora Jin nota que su hija tiene cosas muy extrañas, además de que la forma de sus orejas nunca debió cambiar sin importar la edad. Solo que no tiene mucho tiempo para pensar en eso porque llega Jinmu para presionarla y acelerar sus planes, ya que saben que al volver Bu Yeong puede ser la líder de la familia y así podrá casar a Cho Yeon con el príncipe, aunque antes de esto le dice que tiene un regalo más para ella, y es que él pudo recuperar la piedra de hielo que tomó Yang Kang y se la dará cuando Bu Yeong sea la líder para demostrar el poder que va a tener la familia Jin, y para proteger la piedra de Song Grim le dice que deben destruirlos. A la mañana siguiente, la señora Jin llama a una asamblea porque va a exponer los crímenes de Song Grim al intrometerse en los asuntos de todas las regiones, algo que es mentira pero de igual forma coincide con muchas cosas haciendo que parezca una verdad, y para dar más credibilidad a su versión, muestra la piedra de hielo, la cual pudo recuperar gracias al regreso de su hija, ya que ella tiene un inmenso poder, lo que hace que todas las familias comiencen a pelearse para proteger la piedra. Y mientras esto estaba pasando en el recinto, la madre del cambialmas que habían salvado fue a visitarlo sin imaginarse que esa persona robaría su energía. Regresando a la asamblea, la señora Jin parecía mantener todo bajo control, y Park Jin no dejaría que ellos se llevaran la piedra de hielo, ya que había que destruirla ahí delante de todos. Incluso está dispuesto a iniciar una guerra de ser necesario para lograrlo. Y todo esto el rey lo veía sin decir una sola palabra, porque está pasando tal cual como lo dijo el maestro Lee, aunque en sí la piedra es buena, genera discordia porque todos la quieren para su beneficio propio, y como lo único en común que todas las personas que están allí tuvieron es ser maestros de Uk, él decide intervenir ya que fue instruido por el mismísimo maestro Lee, aprendiz directo de Seong-hyung, y puede entender la voluntad de él, que es la que está escrita en el libro en blanco, palabras del corazón. Entonces la señora Jin envía a su hija y a Dang-gu para buscar el libro, ya que lo tenían en su casa porque esto también es una reliquia, y ya estando allá, Dang-gu le revela que su hermana es hoy una ladrona que fingía ser ciega, además de que Uk le estaba revelando que la reina no es ella realmente, sino es la chamana Choi, la persona que él estaba ayudando a buscar el otro día, y llegan a la conclusión de que la reina real sí está viva y está en esa aldea porque el ayudante solía ir casi a diario, imaginando que era para alimentarla y no muriera, ya que la familia real siempre tiene una vela que indica si están vivos o no, y para su plan deben mantenerla con vida, si no levantarán sospechas, así que deben encontrarla para demostrar esto. Solo que aquí hay algo más importante, y es que el rey quiere ver cómo funciona la piedra de hielo, ya que ha escuchado muchas historias sobre ella, y la más importante es que puede revivir a las personas, y como la única que no tiene valor en esa habitación es Mudok por ser una sirviente, la utilizan. En el último minuto, tal vez por la presión, ella recuperó sus recuerdos y llama madre a la señora Jin, haciéndola entrar en razón, pero ya era demasiado tarde. La piedra de hielo se había activado y había cambiado su estado a una niebla muy espesa, la cual termina creando una barrera que deja encerrados a unos cuantos. Algo asustados, los aprendices de Song Grim se reúnen para investigar qué está pasando, y extrañamente Mudok no dice nada de lo que sabe, por lo que mientras los demás solucionan esto, la envían a la cocina para que prepare algo de comer. Y ahí en la cocina vemos que ella ya recuperó sus poderes. Ya sé que el video va bastante largo, pero no puedo dejar de contar esta parte, en donde Naksu comienza a pensar en qué cuerpo va a robar ahora para completar su plan.
La cosa es que no todo puede ser risa, porque los hechiceros descubren que la energía que utilizan es absorbida por la barrera, entonces todos dejan las espadas para evitar perder energía mientras la sostienen. Lo que no se imaginaban es que el cambiaalmas está encerrado con ellos y se unió a Zoe para recuperar su energía. De esta forma pasaron un rato hasta que accidentalmente ella envió a Yul con él como carnada, y sin importar que la descubrieran, corre para salvar a la única persona que la ayudó desinteresadamente, haciendo que todos descubran lo que está pasando, y como Ugg no encuentra a Mudok, decide ir a enfrentar al cambiaalmas para protegerla, y ella al enterarse que él se fue, va a ayudarlo, pero ya es demasiado tarde, porque Ugg había muerto. Entre la tristeza y el enojo, acaba de un solo golpe al cambiaalmas, descubriendo poco después que Ugg sigue vivo, solo que no hay tiempo para alegrías, porque le pide que cumpla su promesa. Ahora que Naxu la cazadora está de regreso, quiere que él sea la primera persona con quien ella utilice su espada, algo que no pudo hacer a la hora de la verdad porque sabe que lo ama, y como él siente lo mismo, por fin luego de 18 episodios se dan el beso que todos estamos esperando. Y afuera de la barrera, todos estaban reuniendo su ejército por si una guerra por la piedra de hielo llega a estallar. Haré una pequeña pausa para contarte cómo fue que Bu Yeong desapareció, y es que ella, aparte de ser la heredera de la familia Jin, también posee la sangre de la familia Choi, lo que la convirtió en la candidata perfecta para controlar la piedra de hielo, y es por eso que Naxu no se ha descontrolado hasta el momento, ya que su inmenso poder está contrastando contra el de ella, y solo lo ha podido liberar en ciertas ocasiones, que es cuando su vida está en riesgo. Te cuento esto porque es lo más tranquilo en comparación a lo demás, porque Yul quedó bastante herido en la pelea con el cambiaalmas, y Zoe, tratando de salvarlo, le da la sangre de la familia Jin. Ugg, hablando con Mudok, entiende que la piedra de hielo no tiene una forma definitiva, así que la persona que la logre controlar puede moldearla en cuanto a tamaño y forma, por lo que él se ofrecerá para convertirla en lluvia y poder deshacerse de esta nieblina, utilizando el Tansu, ya que esto también destruiría la piedra. Solo que antes de hacerlo, le pide al príncipe que acepte el crédito de lo que sucederá, y por unas cosas que él le dice y luego le repite Mudok, descubre que ella es su maestra. Y mientras que Ugg estaba reuniendo toda su energía para llevar a cabo su plan, Dangu y Choyeon llegan con la verdadera reina, porque descubrieron que su padre la estaba cuidando, y como él ama a su hija, decidió contar toda la verdad, ya que sería la única persona con la cual él no puede pelear. Y gracias a un truco de Park Jin, hacen confesar a la chamana Choi, quien ya viéndose atrapada, amenaza con lastimar el cuerpo de la reina para salvarse junto con su hermano y poder llevarse la piedra sin ningún problema. Solo que él ya tenía otros planes, dejando bastante sorprendida a la señora Jin y a Chongyun, quienes fueron utilizadas todo este tiempo. La chamana Choi, al ver esto, dice que no tiene la culpa de todo lo que está pasando, porque la reina quiso utilizar su hechicería para conseguir un cuerpo más joven y bello, y la señora Jin revivía a su hija utilizando también la piedra de hielo. ¿Acaso ellas no merecían también un castigo? Una idea injusta con la cual no puede combatir, entonces utiliza la sangre de su hermano para activar el expulsor de almas, sin importarle que esto acabaría con las personas que están dentro de la barrera. Sin embargo, pasa algo que nadie se esperaba, y es que llega Yang Kang arruinando sus planes, porque él absorbe la energía del expulsor de almas y se petrifica delante del rey para que vea lo que conlleva la codicia de las personas por algo como esto, y confiesa que Ugg no es su hijo. Y esto pasó exactamente en el mismo momento que Ugg logró entrar al núcleo de la piedra de hielo para controlar su poder, haciéndola desaparecer como lo decía la profecía de la estrella del rey. Cuando la niebla se disipaba, todo lo que vieron los hechiceros fue al príncipe Go-won, lo que hizo que todos pensaran que él era el elegido, algo que Ugg había planeado, pero Park Jin vio que había algo muy extraño en su comportamiento. A todas estas, tanto Ugg como Mudok perdieron sus poderes, aunque no lo lamentan porque ahora van a poder estar juntos sin ningún problema. Tiempo después, faltando poco para que Yul se marche, Mudok le agradece por guardar su secreto y protegerla durante tanto. Lo malo para el pobre de Yul es que ella ahora solo lo ve como un amigo, así que le da la despedida que no tuvieron hace tanto tiempo, para de esta manera poder atesorar los recuerdos que ambos tuvieron como lo que son, momentos mágicos que pasaron pero ya no se repetirán.
Gyuk, por otro lado, que estaba con Dangu, ve por primera vez un retrato de su padre, haciéndole recordar que habló con él sin poder reconocerlo, y se siente tranquilo al saber que él sí, y como el príncipe aún tiene la duda de quién es el padre real de Uk, fue a investigar encontrándose con Jinmu, quien le revela que él es el poseedor de la estrella del rey, y está dispuesto a acabarlo para que no amenace la paz del reino, algo que no será necesario porque Uk perdió sus poderes y todos creen que el príncipe es el elegido, dejando a Jinmu sin más opción que utilizar su plan B, el cual es desestabilizar a los cambialmas que quedan para recuperar su credibilidad. Y hasta que lo haga, volvamos al romance por un momento. Park Jin casi arruina las cosas con la señora Kim por no entender sus indirectas, pero no lo culpo, nos pasa a todos. Zoe se preocupa porque Jul tiene el gusano que ella tenía antes y sabe lo doloroso que es, entonces va por un poco del medicamento que le daban a ella, encontrándose con la señora Jin, quien quiere castigarla por haberla hecho ver como una tonta al pasarse por su hija, pero ella la detiene mostrándole el pañuelo que le había robado a su hija y le dice que luego le contará a quién le pertenecía, ya saben, porque ahora estaría en desventaja. Uk y Mudok por fin se comprometen y ella se pone bastante celosa al ver que Uk tuvo muchas prometidas, aunque él lo maneja como todo un campeón. Los que sí están bastante tristes de todo esto son Son Yun porque Uk no la escogió y el maestro Lee, pobre maestro Lee, más de 100 años tomando el té de castidad y ahora que parece que encontró el amor fue demasiado para él. Regresando a la trama principal, el hermano de la chamana Choi sigue con vida y gracias a eso descubre que utilizaron a Cho-gun, el padre de Naksu, para cambiar las placas que anunciaban el nacimiento de Uk como el elegido, así que ahora deben encontrar a Jinmu, que es el único que sabe el secreto de Uk, para arrestarlo y evitar que haga algo con esto, lo que sería algo ya tarde porque logró entender que ella es Naksu, lo bueno es que no logra desestabilizarla con lo que intenta. A todas estas, Uk, que estaba con el maestro Lee, le cuenta que Naksu no ha perdido el control porque está en el cuerpo de una sacerdotisa y la única forma de que ella se llegue a desestabilizar es si un tercero llega a despertar su poder de forma externa, dejándolo bastante tranquilo porque Mudok piensa que ya perdió sus poderes para siempre y como él no puede despertárselos como lo había prometido, queda bastante tranquilo. Al regresar a su casa se encuentra con que Mudok está muy bebida, tanto que casi le cuenta su secreto a la señora Kim. Por suerte Uk llegó a tiempo para llevársela y evitar que esto pasara, y en medio de su borrachera y cansancio, ella le confiesa que está muy enamorada y le da un beso, haciéndole pensar que no debe contar lo que le dijo el maestro Lee sobre su cuerpo, ya que no podrá recuperar su poder o perderá el control. ¿Y recuerdan que Jinmu no logró controlarla? Bueno, pues me equivoqué, porque sí lo hizo. De hecho, la llama hasta su habitación secreta para desbloquearle sus poderes y darle la misión de acabar con las personas que él necesita. A la mañana siguiente, Mudok, estando hipnotizada, acaba con los hechiceros que estaban cuidando al hermano de la chamana para cumplir con el objetivo que le dio Jinmu, y cuando estaba a punto de acabar con él, llegó Cho-yeon para proteger a su padre, ya que ella fue a visitarlo porque recién se había casado, pero como no tenía su espada, pierde fácilmente en contra de ella, al igual que Dangu, quien dudó en atacarla y terminó siendo desarmado por Mudok. Al escuchar los gritos de desesperación de Cho-yeon por su padre, despierta brevemente del trance, ya que esa desesperación ella la conoce muy bien, y mientras eso estaba pasando con ellos, en Songrim estaba Jinmu acusándolos por traición, ya que estaban ocultando a Naksu todo este tiempo, y al escuchar el alboroto que se armó, envía a sus hombres tras ellos para dar inicio a la cacería de Naksu una vez más. Cuando todo parecía estar perdido para ella, llegó Uk para protegerla sin imaginarse que aún seguía bajo el control de Jinmu e inconscientemente lo atacó. De esta triste manera, Uk cumplió su promesa al convertirse en el primer hechicero en ser atacado por Naksu cuando regresara. Y es tanta la emoción de Mudok que reacciona, aunque el daño ya estaba hecho, y a pesar de que ya está bien, la atacan y la obligan a escapar, porque de igual manera deben arrestarla por lo que hizo, y ella no puede permitirse esto, ya que debe encontrar a Jinmu para hacerlo pagar por lo que la obligó a hacer.
La noticia de la muerte de Hux se extendió por todo el reino, y lo peor de todo es que no le harán un funeral como es debido porque es considerado un traidor, ya que estuvo escondiendo a una de las cambialmas más peligrosas que han tenido. Naxu, por otro lado, había llegado al acantilado en donde dejan los cuerpos petrificados, ya que este es el lugar más lejano que encontró para dejar de escuchar las campanas, y de alguna forma para ella fue perfecto, porque planea sellar su destino como lo que es, cerrando esta historia con un final para ambos. O esto parecía, porque Hux, como posee la piedra de hielo, regresa a la vida y Naxu es rescatada del mar, dejando todo listo para la segunda temporada, la cual ya se estrenó y subiré lo más pronto que pueda. Detalles que hay que tener en cuenta: Hux tiene la piedra de hielo y seguramente va a salvar a su maestra como se lo prometió. Jinmu al parecer dejó de ser seguido como un criminal y aún tiene más cambialmas por ahí que planea utilizar. La señora Jin ya sabe que Mudok es su hija y le ordenó a Choyeon que la trajera con vida. Y por último, pero no menos importante, ahora todos saben que el príncipe no es el nacido bajo la estrella del rey. ¿Qué pasará con todo esto? Bueno, pues quién sabe, ya luego te lo contaré. Se despide Popokid diciéndote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video, y mucho menos el especial que viene en febrero. Hasta la próxima.